Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. El Patriota supera a Joe Michigan. El senador Manchin respaldará al Patriota si se convierte en presidente. El Patriota culpa la frontera de Joe por hechos negativos de un estudiante en Georgia. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. El Patriota tiene una ligera ventaja sobre Joe en Michigan. Según la última encuesta de Emerson College Polling, publicada el día de ayer, el Patriota está por delante de Joe, con un 46% a un 44%, con un 10% de los votantes indecisos en el estado clave en el campo de batalla, según una encuesta. Sin embargo, Joe ha ido reduciendo la brecha, ya que el apoyo a Joe en Michigan ha aumentado 3 puntos porcentuales desde el mes pasado, mientras que el respaldo al Patriota ha disminuido 1 punto porcentual. Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, señaló que los votantes masculinos en Michigan se inclinan por el Patriota por 12 puntos, 53% a 41%, mientras que las mujeres votantes se inclinan por Joe por 5 puntos, 46% a 41%. Los votantes independientes de Michigan se inclinan por el Patriota frente a Joe entre un 43% y un 37%. La encuesta se publicó un día antes de que el estado celebre sus primarias republicanas y demócratas. Muchos demócratas temen cada vez más que el apoyo de Joe al país de Israel y los eventos en Oriente lo perjudique sustancialmente entre las importantes poblaciones árabes estadounidenses y musulmanas del estado, así como entre los progresistas en general, según un medio. Muchos observadores estarán atentos para ver cuánto respaldo recibirá una campaña para votar no comprometido en las primarias demócratas en medio de llamados a protestar contra Joe. Otros resultados de la encuesta incluyen: en las primarias demócratas del estado, el 75% respalda a Joe, mientras que el 9% planea votar sin comprometerse, y otro 5% dice que apoyará al representante de Minnesota, Dan Phillips, el principal rival de Joe. Cuando se agregaron candidatos de terceros partidos de la boleta general, el Patriota aventajaba a Joe por 42% a 39%, con Robert F. Kennedy Jr. con 6% y Cornel West y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, ambos con 1%. La economía fue mencionada como el tema principal por el 30% de los votantes, con la migración en el 13%, la democracia en el 12% y la atención médica en el 10%. Un promedio de encuestas rastreadas por un medio encuentra que el Patriota actualmente aventaja a Joe en Michigan por 3 puntos porcentuales. La encuesta se realizó entre el 20 y el 24 de febrero entre 1,000 votantes registrados, con un intervalo de credibilidad similar a un margen de error de más o menos 3 puntos. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, el senador Joe Manchin, demócrata de West Virginia, prometió respaldar a quien gane la carrera presidencial de 2024, incluido el Patriota. Siempre que nuestro presidente sea elegido, debidamente elegido por el pueblo, como hizo el Patriota en 2016, haré todo lo que pueda para ayudar a mi presidente a tener éxito, dijo Manchin en una entrevista del 24 de febrero con el medio FOX. Estaba respondiendo a si tenía algún temor por el país, si el candidato republicano ganará un segundo mandato. Manchin aclaró que apoyará al Patriota si gana la carrera en 2024, pero no voy a votar por el Patriota. Cuando se le preguntó si el presidente Patriota podría ser vengativo después de su victoria, Manchin dijo que trabajaría con el candidato republicano para garantizar que tales cosas no pasen. Uno esperaría que pudiéramos tener razones, sentarnos y asegurarnos de que no se use el tono vengativo que ha estado promocionando en este momento, y usar una decencia común que todos tenemos y debemos tener en este tipo de civilidad, en un país civilizado como el que tenemos, dijo. Entonces, veamos qué pasa allí. No apoyaré a alguien que me ha dicho lo que va a hacer y cómo va a gobernar, pero si están en esa posición, intentaré trabajar con ellos para devolverles la sensibilidad común. Al comentar sobre Joe, Manchin dijo que espera que el demócrata vuelva a ser lo que dijo que era en 2020.
la persona que conozco desde siempre y sea más centrista, tal vez dentro de la izquierda. Las declaraciones de Manchin se producen después de que dijera durante una entrevista reciente con el medio CNN que quiere cambiar la política de los estadounidenses más hacia el centro que hacia la izquierda o la derecha. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda para asegurarme de que tengamos un camino a seguir en el que el centro de este país esté representado, es decir, el centro izquierda y el centro derecha. Ahí es donde están las decisiones. Ahí es donde la gente vive su vida. Ese es el tipo de gobierno que quieren. No quieren los extremos. En su entrevista con CNN, Manchin dejó en claro que no respaldaría a Joe en la carrera por la Casa Blanca en 2024. No estoy respaldando a nadie en este momento. Vamos a ver qué pasa, afirmó. He tenido una conversación con él y con su gente de que ha ido demasiado hacia la izquierda. Lo empujaron y jalaron, y lo que sea, pero ahí no es donde está Estados Unidos. Nuestro país no está ahí, explicó. ¿Podrían los demócratas desertificar una victoria del patriota en este año? Espero que el Joe que vimos en 2020 sea el Joe que veremos este año, si es posible. Si no, será un largo camino para todos. Joe no es la persona adecuada para unir al país, ya que no tiene el conocimiento ni la capacidad para hacerlo, dijo. En declaraciones a NPR, Manchin sugirió que Joe y su campaña deberían atenuar sus inclinaciones izquierdistas extremas. ¿Cómo ganó en 2020? Mire la retórica que se usaba en aquel entonces. No es extremo. Todo lo que dijo y todo lo que mostró a la gente fue lo que había hecho durante su experiencia en el Senado y luego como vicepresidente, dijo. Y los votantes dijeron, sí, este hombre es más moderado que la mayoría. Es fácil trabajar con él. Observa los hechos y toma decisiones. Por eso era conocido. Y ahora creo que la gente cree que se ha ido demasiado hacia la izquierda. Criticó al equipo de campaña de Joe por jugar con la base, en lugar de con los votantes moderados, centristas e independientes que, según él, decidirán la carrera en 2024. No les están hablando. Según una encuesta del 20 de febrero, realizada por Morning Consult, el patriota ha ampliado su ventaja sobre Joe entre los probables votantes registrados. En la encuesta, el 45% de esas personas dijeron que votarían por el presidente patriota en la carrera de este año. Una ventaja de 4 puntos porcentuales sobre el 41% de Joe. Entre los independientes, el patriota tenía una ventaja de 8 puntos. En noviembre, Manchin anunció que no tenía intención de postularse para otro mandato en el Senado. Después de meses de deliberaciones y largas conversaciones con mi familia, creo en el fondo de mi corazón que he logrado lo que me propuse hacer por Virginia Occidental. He tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y he decidido que no me postularé para la reelección del Senado de los Estados Unidos, dijo en un anuncio en la red del Pajarito. La declaración se produjo en medio de especulaciones de que Manchin podría intentar postularse para la presidencia en este año como candidato de un tercer partido. No buscaré una candidatura de un tercero. No participaré en una candidatura presidencial, aclaró el senador. Estuve involucrado para asegurar que consigamos un presidente que tenga el conocimiento, la pasión y la capacidad de unir a este país. Aunque el hombre de 76 años exploró una candidatura de terceros, finalmente decidió no hacerlo. El sistema en este momento no está preparado para ello. A largo plazo tal vez podamos hacer viable a un tercero cuando tenga un proceso y una oportunidad. En este momento es un gran desafío. Y no voy a ser un factor decisivo, por así decirlo, un saboteador o como quieras llamarlo, dijo. Simplemente, no creo que sea el momento adecuado. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, el patriota arremetió contra las políticas fronterizas de la administración de Joe y escribió en su red social el día de ayer que son responsables del reciente hecho negativo de un estudiante de la Universidad de Georgia por un extranjero. La invasión fronteriza de Joe está destruyendo nuestro país e instando a nuestros ciudadanos, escribió el patriota. El horrible hecho del Ankel Riley de 22 años en la Universidad de Georgia nunca debería haber ocurrido. El patriota prometió que cuando sea presidente, inmediatamente sellaremos la frontera, detendremos la invasión y el primer día comenzaremos la mayor operación de deportación de personas negativas en la historia de Estados Unidos. El patriota también dijo en otra publicación
que la administración de Joe es considerada una broma por muchas naciones alrededor del mundo. El patriota explicó que muchas personas están llegando a nuestro país de Sudamérica y de todo el mundo. Están siendo obligados a salir de sus países, en particular de Venezuela y México, y depositados en Estados Unidos y luego en estos otros países. Los países se niegan a aceptar a estas personas. El patriota enfatizó que este es un evento que destruye el país. El hecho de que países extranjeros nos envíen lo peor, nos envíen personas negativas que necesitan ayuda médica a gran escala, es un riesgo para Estados Unidos. Latinoamérica al día.